Della finale di terza mano, perché è molto contento perché abbiamo fatto un partito molto detto con la mia mugliare. Teniamo in mente che c'è un partito a 180 minuti, dobbiamo tenere a casa con la chance di poter andare eliminatori. Io credo che sia così, era per me dovuto sì, per un pari di poter attaccare la vita e della tua affezione che si è animato e si è andato abbastanza bene, non era meglio. Ha sido mi ha puesto una nota altisonante en una final que creo que ha sido espectacular y que va a quedar para los anales porque está grabado en YouTube y espero que esté para que la gente vea lo que es un partido de fútbol profesional y que la gente tiene que estar aquí para disfrutar de esto, de fútbol, no de otras cosas. Pues muchísimas gracias y nos vemos a la vuelta. Bueno, es un poco el resumen de esta ida de la final. Bueno, sabíamos que nosotros habíamos lo que éramos. A un partido de 180 minutos, porque es una eliminatoria de ida y vuelta, y bueno, vamos con un marcador súper abierto, un 0-0, que esto como quien dice está al principio, así que bueno, quedan otros 90 minutos para intentar ganar esta final y tenemos que mejorar cosas que habíamos hecho mal y seguir trabajando porque nos quedan otros 90 minutos para seguir soñando con ganar esta copa. La verdad que hoy, bueno, el partido está dividido para mí, 50-50, ya he tenido ocasiones claras, nosotros también la hemos tenido, creo que de los dos nos hemos demostrado mucho respeto y de ahí el marcador. Y allí, pues, será otro partido, otro momento, y afrontar los dos o tres partidos de liga que nos quedan antes de esa final, intentar en liga seguir con una buena dinámica y bueno, llegar a esa final con emociones como la vamos a llegar e intentar ganar esta final. Pues muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos en Villanueva. Gracias a vosotros. We'll be right back.